Estamos en la gran final de Liga Inmortal como cada viernes. Si yo digo Liga, tú me gritas Inmortal Liga. ¡Inmortal! ¡Liga! ¡Inmortal! En la gran final llegó Nacho y SZ. Un aplauso para Nacho y SZ. En el primer round 3 versus 3, SZ escogió a HRN y Nano. Y Nacho escogió a Eclipse y Victamina. Un aplauso para los invitados igual. Todo listo y dispuesto. Tres pasadas por persona en el primer round. Luego viene un kickback y luego un 4x4. Comienza el team de SZ. Responde el team de Nacho. ¿Queremos ver esto, sí o no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí o no! ¡Sí, sí! Comienza Nano. ¿Quién está a los ritmos? ¡Tonjo! ¿Estás listo, Tonjo? ¡Suelta ese beat! ¿Dónde está Concepción? ¡Wow! ¡Wow! ¡Manos en alto! ¡Manos en alto! ¡Manos en alto! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Cabrón, cabrón! ¡Y se lo vamos en 3, 2, 1! No invoquen a la bestia que la furia desato. Vamos a ganar este campeonato, porque ahora es hacerlo de equipo. O sea, demostraremos que somos campeones natos. ¡Dale! Vamos a dejarlos arrastrados en la calle como un par de zapatos. Hoy día somos la verde amarela, vamos por el tetracampeonato. El tetracampeonato con la letra ya lo mato, con la quieta ya lo saco. La verdad es que no tiene la rima, ya no lo respeta. Yo te saco la glopeta y con una glopeta mato. El Nano la verdad no es el padrino, si le gano cada vez que lo asesino. Como Quentin Tarantino cuando yo vengo en mis manos. Tan que bueno la verdad, el asesino del padrino. Nadie le entendió lo que dijo, ni una sola frase. ¿Qué? Hermanito, así que les voy a explicar cómo este desenlace. Ahorita está en la final, pero nunca ha llegado a esta fase. Y parece que el huevón se va en micro afuera, estaba preparando el pase. El pase, en los compases, este que le pasa. Yo rapeo, hermano, tú sabes que Eclipse te despedaza. Y dice que eres la verde amarela en esta plaza. Entonces esto es 2014, te meten 7 goles jugando en tu casa. Yo, hermano, no me la remate y espera que cobre. Porque las reglas cambiaron y así estamos en la casa. Los goles nunca valen el doble. ¡No! Cuando me toca Victamina en la final, siempre yo salgo campeón. Hermanito, sin querer, lo que hiciste fue seguir la maldición. ¡Qué maldición! Esta compa no está maldita. No va a haber ninguna loco en la que yo compita. Dice que ya no valen los goles. Cuando clasifica, deberé agradecer porque yo soy la visita. Hermano, sé que yo rapeo en verdad. Este no lo visita su mamá. Yo soy la visita, hago el doble hasta haciendo la mitad. ¡Dile, dile! Hermanito, yo soy como Simone de Petra. Todos aquí solo me respetan. Yo vine para demostrar que vamos a salir campeones en tu cara. Con el Nano y SZ. Somos dos nanos, o sea, la fusión está completa. Entiende, Victa, tenís dos caras de bio y un cara de hueta. Y un cara de hueta, la verdad es que no la cota. Otra. No tiene la letra porque no lo denota. No. Vos me dijiste del sople. ¿Querís sople? Entonces sopla. Me está hablando de el sople y su plasticidad no sube de nota. Nota. Es tan calado que se le trabó la boca. Hermanito, eso se nota. Parece que al Victa siempre ya se va la loca. Y dice que viene de visita. Tiene cara de niño enojado que se lleva la pelota. Goles de visita con el organizador del evento. Cuando quiera te cambio el reglamento. Reglamentos así, tú sabes que somos mejores en sí. El niño se lleva la pelota a la casa. Porque tú sabes que mete un hat-trick. Sí. Porque sabes que hoy día yo me gano otra vez. Le metes un hat-trick, tú sabes que yo llego en el track. ¿Quién es mejor de los tres? ¡Dale! Yo soy muy coherente, piensan que lo hago con verso al rapear. Y yo vivo en un departamento como anexo de Ana Frank. Cuenta ya aquí por el sople o por el chupa sopli. No voy a rapearle este loco porque solo le hace súplica a su plexo solar. A su plexo solar, tanto te demoraste para clavar esa rima. Y vos todo el rato te has puesto en la boca el nombre del Victamina. ¿Sí? Si el loco fuera bueno para jalar, ni un drama voy, le sirvo cocaína. Este equipo nunca tiene abstinencia porque Nacho sirve las mejores líneas. Todo lo que contáis, ¿sí? El loco sirve las mejores líneas porque vive jugando en offside. ¡Yeah! Yo soy el mejor y esto se conserva. Yo soy el organizador. ¡No me vengas a cambiar las reglas! ¡Oh! Te cambio la regla y con Quick te lavo la boca.
te tiro una y después te tiro otra. Me hablan del sople porque soplo y se me nota. Pa' que vos rapís con la mente en blanco, tendréis que pensar en falopa. Tranquilo, hermano, que te lo triplico. Tanto que hablas de sople en el hocico, se te fue la casa, Chanchito. Hermano, de verdad, como dice sus palabras, el Nacho sirve las mejores líneas. Obvio, tiene tres barras pa' pensarla. Igual que tú. Y tú no lo hagas así, te desvío. Porque hoy día yo les gano, hermano, porque los del lago saben que son mejores que los de Pío. Pío, las líneas siempre las sirve sombrío, porque sabes que la venganza se sirve mejor a plato frío. ¡Díselo! A plato frío, pero a plato frío el pecho del Nacho. Si me sorben este plato frío de una sopa, me como el gazpacho. Yo voy a hacer que le salgan raíces a los abedules. Voy a estrangular a Pedro hasta que todo el mundo se llene de piedras azules. ¡Última! Sí, así de piedras azules. Y voy a cambiar mi lifestyle hasta que el lifestyle se llame Durex. Deja de inventar weas y son puras rimas pendejas. Como han dicho, deja de disfrazar ideas simples solo con palabras complejas. ¡Yeah! Pista, don Juan, calculada la pista. Fuerte aplauso por los invitados, hermano. Dano y HRN, ¿ok? Vamos con la final. Oye, ahora tú debes preguntar ese ¿dónde salgo? Gente, vamos con el segundo round. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Los quiero mucho, vamos con toda la energía, última batalla de la tarde, un fuerte ruido. Oye, pregunta 60, responde Nacho. ¿Quién está a los beats? ¿Quién está a los beats? ¡Masacre, masacre, masacre! ¡Suelta ese beat! Segundo round de la final, ¿cómo te quedaron, Piña? Dale, ¿cómo te quedaron, Reyes? Dale, Berceo, papá. Tonjo, ¿para qué hablar? ¿Dónde está la fundación del parque? Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Cómo te la vivís con los cabros en Peñalolén? Yo no vivo ahí, ¿qué está diciendo él? Yo soy de Santiago Centro, soy el que mejora viajando 12 horas desde Puerto. ¿Y cuando convivís con tu amigo? Convivo con ellos, pero no contigo. ¿Y para qué hablar de los amigos de CZ? ¿Para qué hablar de amistades? Mejor que en eso no me meta. ¿Querís meter ahora las amistades? ¿De las amistades de las que tú no sabes? Porque si hablamos de amistades, son mis mejores aptitudes, pero tus peores cualidades. ¿Cuál es tu peor experiencia en el terminal? Cuando viajé a Conce y me votaron mal. Pero lo bueno es que las cosas van a cambiar, porque no hay chance que me roben esta puta final. ¿Te votaron mal? ¿Cómo si pasaste? Sí, pero vos fuiste vos el que me votaste. Es verdad y estuvo así. Votaron bien todas las rondas, menos la final con decisión. ¿Soy participante o jurado? ¡Última! Fuiste el jurado el evento pasado. Ahora haría un participante, pero un malo culiao. En el lugar que esté sentado, de cualquier forma le gana. ¡Mano arriba, mano arriba, loco! ¡Mano arriba, loco! ¡Mano arriba, loco! Pregunta Nacho, responde ese sepa en 3, 2, 1. ¿Cuáles son tus intenciones en este evento? No sé, pitearme al del ascenso. Disfrutar este momento y demostrarte que en Concepción siempre curtimos el templo. ¿Y por qué mejor no hablas de tu ascenso? Hermanito, el mío terminó en un descenso. Algunos dicen que fue una pérdida de tiempo. Yo sé que es un aprendizaje y me lo revelo el tiempo. Entonces hablaría de alumno o eres maestro. Soy hermano, los dos al mismo tiempo. Yo rezo y aprendo y puedo enseñarte. Espero que lo mismo vos podáis hacerlo. ¡Dale! ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? No sé, me daba molestia, dejé de creer en Dios para empezar a creer en mí. Espero que encontréis las respuestas que tenía en ti. ¡Dale! ¿Tenís seguridad? ¿Acaso tenéis confianza? Ninguna de las dos, tengo unos pesos en la balanza y me digo que si se acaba mi seguridad, tengo que pensar cuál es mejor, ética o moral. ¿Y cuál es mejor, ética o moral? ¡Última! La línea sinestésica cuando puedo pensar y confundir los colores. Y voy a hacer que confundan participantes y campeones. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso a todos los campeones! Rápidamente el beat cambio, rápidamente. Entonces vamos al reto. Se desconecta. Listo, estamos vinculados nuevamente. Qué gran que son, Mati, qué gran que son. Magia la nacional.
te quiero, en serio. Vamos con la gran final entonces. Comienza el que terminó. En este caso comienzas tú, SZ. Responde Nacho. Todo listo, impuesto, cuadro por cuadro de la muerte. Si yo digo liga, tú me gritas inmortal. ¡Liga! ¡Inmortal! ¡Liga! ¡Inmortal! Nos vemos el próximo viernes si la lluvia lo permite. Con lluvia igual, Matías, dale. Estamos apoyando. ¡Dale, todo arriba! ¡Dale! ¡Mano arriba! ¡Y se lo vamos en 3, 2, 1! Yo había votado por ti para que se cache. Yo voy a rapear y dejarte los caches sin escuchar el scratch. Esta batalla no está nada complicada y yo sé que la batalla tendría que ser con el H. La batalla fue un descaro, tendría que ser con el H, pero el estéreo ante al H la había ganado. Dijo que votó por mí, pero no me votaron, o sea que ahora no podéis decir que no me cagaron. No te cagaron, te apoyamos. Es distinta la perspectiva del jurado. Lo que no entendí, lo que te tiene tan frustrado, es que estás aspirando a llegar solo a un resultado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Resultado, loco? Yo no quiero aquello. Yo soy el mejor porque siempre rapeo bello. Me quieren tirar para arriba, pero que siga siendo pequeño, porque me quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Yo te quiero que llenes la villa. Te quiero rapeando bien, con estilo y sin muletillas. ¿Sí? Pero estáis dentro de tus casillas. Espero que tu forma de rapear no te la cambie una planilla. Siento que estaba en el 2010 y me distraje, así que te voy a hacer llenar la villa, puro guaje. La villa, puro guaje. No eres el gallo más culto ni el gallo con más lenguaje. Sí, lo tengo al lote. Esta es la villa de Sancho, un acompañante de Quijote. Yo rocío mi arte y tu Hidalgo está cansado, un flaco rocinante. Yo, pero a ti no te encuentro. Tú eres como Sancho y Díaz, vas a terminar muerto. Porque yo estoy dispuesto. No existen molinos tan gigantes para esta corriente de viento. Repetía, siempre la dicen lo mismo. No se leyeron el libro y quieren pegarle al bombo. Solo hablan de ridículas penínsulas. Yo voy a darle solo una ínsula al tonto. Y vos deberías hacerte cargo. Porque no te has visto la injusticia que aquí están pasando. Te sentís bien por un libro, leerlo y poder nombrarlo. Recuerda que gente no tiene ni para el libro comprarlo. Pero la biblioteca está para todos, no seáis caraduras. Ya no vivimos en dictadura. Lo mejor de todo es que al final del viaje el loco termina muerto por su gordura. Sí, por su gordura, ¿verdad lo que dice el nene? A veces cuesta, pero siempre se puede. Pero piensa en aquel venezolano sin papeles que quiere pedir un libro y ni para eso puede. Hermano populista, cagaste. Con una sola opción te rechazaste. Algunos no tienen lucas para venir a este parque. Recuerda, mi hermanito, todos compartimos parlantes. ¡Dale! Sí, todos compartimos parlantes. Menos Nacho y SZ, porque voy a separarte. Es verdad, son distintos los freestyle. Compartimos parlantes, pero no las mismas pistas. Hermano, eso es lo que se debe. El pobre es pobre porque quiere. Pero no informamos, hermano. Eso podemos hacer. El típico ignorante que critica el leer. ¡Última! No, porque malo eres. Se nota que Nacho esta batalla la tiene. El pobre es pobre porque quiere. Dile eso al pobre que nace pobre y pobre muere. ¡Batallón! ¡Fuerte aplauso por Nacho y SZ! Vamos a ver la decisión de los jueces. Te voy a decir después de que voten. Amigos, amigas, para la camarita ahí. Oye, fuerte aplauso por todos y todos ustedes. Bueno, que nada, bien, respetamos la Plaza Perú. La escena de Concepción está más viva que nunca. Muchas, muchas gracias a todos los que lo hacen posible. Yakuza, Red Bull y si se me queda uno más, los quiero mucho. Ok, estamos listos para conocer al ganador. Mirando allá la pinacoteca. Gente. El último fuerte aplauso por todas y todos los que hacen esto, los jurados, los que van, los compañeros y el público. Muchas gracias. Vaya mejor para la camarita. Muchas gracias, Piñas. ¿Qué? Yo soy Piñas. Piñas, la Red Bull. Bien, vamos con la decisión entonces. Fecha número 12, campeón de la Liga Inmortal, entre SZ o Nacho, como año nuevo. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
cachos.